No sé si a ustedes les pasa igual, pero por lo menos desde que yo decidí convertirme en youtuber tratando temas de Spider-Man, busco easter eggs o referencias por toda la pantalla. Y bueno, ahora que he visto como por cuarta vez Homecoming, noté un detalle en una escena que quiero compartir con ustedes. Desde ya les adelanto que está un poco loca mi teoría, así que, bueno, a darle. ¡Ha! One for JJ. ¡Hey! En la escena que Spider-Man está persiguiendo a la gente del buitre, podemos ver cómo a su paso se va haciendo todo un desastre. Entre dicho desastre, podemos ver cómo Spider-Man se estrella en el recibidor de una de las mansiones de ese vecindario. Curiosamente, dicho recibidor tiene muy claramente el número 300. Bien, aquí comienza mi teoría. En el número 300 de Amazing Spider-Man vemos una portada muy icónica que seguro reconoces. Bien, pues en el número 299 recién conocíamos a Venom de manera oficial. Ahora, en el número 300, Venom atormentó a Mary Jane y le hizo sentir pavor por el traje negro. Más adelante en este mismo número, Spider-Man y Venom se enfrentan en por lo menos dos ocasiones, haciendo de este un número bastante épico. Y al final, por recomendación de MJ, Peter vuelve a su traje rojo y azul. Ahora que se anunció que es casi un hecho que Tom Holland aparecerá en la película de Venom, ¿podríamos ver algo relativamente parecido a este cómic? ¿O solo será una coincidencia muy grande? Por supuesto, faltan algunos elementos del cómic en la película. Para empezar, Mary Jane, el traje negro, que me parecería bastante bueno para ser real que apareciera el simbiote en Infinity War. Pero quién sabe, soñar es gratis. ¿Tú qué dices? ¿Easter egg? ¿O coincidencia? ¿O locura chaquetera mental mía? Quizás ya está todo dicho y nunca nos dimos cuenta. Como sea, déjame tu teoría u opinión en la parte de los comentarios. No te vayas sin haberte suscrito y activado la campanita, ya somos más de 40.000 unrobis arácnidos en este canal. Sígueme y diviértete en todas mis redes sociales, en ellas publico mucho material arácnido y noticias al momento. Yo soy The Uncharted Robbie y nos vemos hasta la próxima.